Hey, you. Don't be silly. Overcome them. On your way. Reach in paradise. Hoy es martes de tu canción recomendada aquí en Paradise, Facebook y YouTube, su canal. Ya saben, todos los martes una canción que ustedes recomiendan, ya sea a través de nuestro correo electrónico, a través de nuestra página de Facebook. Ustedes saben que lo pueden hacer en cualquier espacio. Hoy es un programa que nos invita el gran amigo de la casa, Alex Ocampo, un gran DJ que ha recordado una excelente canción. Así que hoy es el momento para recordar a DJ Andrew y esta canción que se llama This is a Miracle, una excelente producción. Empezamos. Hola, ¿qué tal, amigos de Paradise? Hago este corto video para preguntarle a Carlos B. si recuerda una canción, tenía un rap, decía algo con Miracle y hacían Scratch. Es un techno, creo yo, como del año 92, 91, 92. Tal vez con eso Carlos nos pueda ayudar a encontrarlo. Gracias y un saludo para todos en Paradise. Ustedes vieron, ahí está pues Alex Ocampo contándonos un poco de ese recuerdo, de esa canción de 1992, que es la que vamos a ver el día de hoy. Una canción bastante interesante, perdida en el tiempo. Yo creo que más de uno no se acuerda de ella. Y era una canción especial porque la tocaba un gran DJ amigo, Carlos Galarza, Carlos Mix, muy famoso aquí en nuestra ciudad. Uno de los grandes DJs de DMC junto con Álvaro Grijalva, que lo saludo al maestro Álvaro. Y bueno, realmente era uno de esos DJs muy creativos y hacía muy buenos programas, tanto en la emisora, trabajó o estuvo un tiempo en la X o en lo que era Todelar Estéreo, del circuito Todelar. Y luego pues también estuvo en la Miniteca Hot Party. Y bueno, realmente era uno de los grandes DJs que tenía en ese momento pues la ciudad. Él ya hoy en día está retirado haciendo otras actividades, pero esta canción, This is a Miracle, salió de una conversación con Alex y con los DJs, y pues él nos contaba un poco de que recordaba esta canción. Este proyecto realmente dice DJ Andrew, pero pues como todos los italianos, es un pseudo que reúne a dos grandes productores que son muy famosos en Italia. Uno es Pier Feroldi, supremamente conocido por todos los DJs, y lo hemos tenido aquí en múltiples programas de Paradise. Ya les voy a contar un poco qué hace él. Y Mario Albanesi, que también es un productor que acompañó a Pier Feroldi en varios de estos proyectos o pseudoproyectos que ellos manejaban, pero realmente eran ellos dos casi siempre trabajando juntos en una línea, sobre todo muy techno, muy de ese sonido agresivo. Vamos a recordar algunas canciones inicialmente de Pier Feroldi, que para recordar un poco la historia de este gran productor y DJ italiano. Todavía vive él, está ya un poco pasado en años. Hace poco publicó una foto con su gran amigo inseparable Pierai Rossini, con quien hicieron muchísimos éxitos. Pier Feroldi era de esos DJs que aparecía en todos lados de los proyectos de la Media Records, de la Italian Style, con Miolini, ya como Miolini, y también con Lombardoni,
y también con la media, pues con todo el sonido de la Disco Magic y Media Records, ¿no? Así que, o con Bortolotti, que es el gran productor de la media. Primero que vamos a recordar es esta canción de Everyday de DJ Pierre, una canción que funcionó muy bien aquí en la ciudad de Cali, que se la acerco. Es una canción del sello Italian Style, muy muy buena producción. Lástima que no la tengo con la carátula, que es una carátula bien interesante allí. Esta es otro de los éxitos de él, que si la tengo en carátula, DJ Pierre, Get on the Floor, muy famoso, que realmente me parece de esos éxitos importantes de él, que funcionó no solamente en Colombia, sino también en toda Europa y en América incluso llegó. Esto es un éxito de pronto muy de los primeros que él sacó, The Beat, una muy buena producción como Pierre Feroldi, pero pues realmente no era de esos éxitos de él que rompieron como estos que ya habíamos sacado, lo que es Everyday, lo que es Get on the Floor. Ese también fue un exitazo de él, DJ Pierre. We Gonna Funk, que era de esos éxitos del techno bastante interesante y pues sí, también tenía la carátula algo bien sugestiva, bien chévere, es una muy buena producción. También tenía este disco que era Feel the Heat, que este sí fue uno de esos temas muy de la Miniteca de Paradise, lo manejó mucho el maestro William Umaña. Y bueno, yo creo que muchos en la época DJ Pierre, esta canción Feel the Heat. Vamos a escuchar un poquito de Feel the Heat para que la recuerden, que esto sí fue un exitazo. De verdad, eso es para recordar. Vamos y ya regresamos. Proyecto es este, que es con Linda Ray, Pierre Feroldi con Linda Ray, Perfect Love, una muy buena producción, también de la Italian Style, y fue uno de esos discos que funcionaron muy bien en discotecas, sobre todo británicas, fue un éxito allá. Él hace poco estuvo en una discoteca en Bristol y bastante bien la gente emocionada con este disco, en particular en el Reino Unido, no sé por qué, pero gustaba mucho este disco. Y bueno, ya vamos a ingresar a este sello que es Strike Records. Casi todos los Strike Records era una filial de la Disco Magic y no sacó muchos discos, son seis solamente releases del 92 todos. Este es también una herencia de maestro William Umaña, que nos la dejó. Ahí está el loguito de cómo él marcaba los discos, y este pues también lo trabajó con Mario Albanesi. Casi todos los proyectos de Pierre Feroldi bajo este sello Strike Records lo hizo con Mario Albanesi, que es el otro productor de la canción que vamos a ver el día de hoy. PFA, Elvis es Just a Hint, como Elvis es el rey, justo el rey, así que pues eso es un tecno de esos bien agresivos, bien interesantes. Por acá también tengo otro release. Eso es una herencia del maestro Fernando Castro, que es de Odessa, que es una muy buena producción, se llama Thank You Baby. Es también un tecno bien interesante, aquí se los acerco. Este es otro de los éxitos de él. Aquí también trabajaron juntos en este proyecto de la Italian Style, que se llama Case Spirit, Everybody Move, una canción muy comercial a nivel de DJs de acá de la ciudad de Cali. Así que, pues bueno, esto es un proyecto también muy chévere de ellos dos. Y finalmente la canción que vamos a ver es esta, DJ Andrew, This is a Miracle, que es la canción que nos recomienda el maestro Alex Ocampo. Es un techno muy interesante, con unos samples
Otra canción, pues ya saben que los italianos utilizaban mucho la estrategia de samples, y bueno, de esta no fue la excepción. Esta canción, This Is a Miracle, es basado de un éxito de MC Duke, un rapero que sacó Miracles, que es un tema que funcionó muy bien en 1988, producida por Simon Harris, un gran productor británico. Esta canción pues funcionó mucho, sobre todo a ese nivel, en lo que es Irlanda, en lo que fue Londres, bueno, todo lo que es el Reino Unido funcionó muy bien, y Países Bajos. Y bueno, los italianos, en medio de su creatividad, pues ampliaron el rap y el scratch un poco de la canción, y la metieron en un concepto ya más tecno, más industrial, muy, muy, muy robusto para la época. Es una canción que de pronto se salía un poco del contexto normal de los italianos, pero que finalmente, pues, muy bien logrado, me parece a mí. Es una canción que incluso pensamos en algún momento que podría ser de Chemical Brothers o de 5 Slim, alguno de estos productores y artistas británicos que sacaban cantidades de canciones de ese estilo, un poco muy del sonido industrial, y pues estamos dando vueltas por esos lados cuando finalmente yo recordé que esta canción, pues de alguna forma yo la tenía, y bueno, yo dije, bueno, me parece que esta podría ser, y efectivamente la logramos dar con Alex, esta canción. Yo realmente no se la escuché nunca al maestro Carlos Mix, sí la escuché en otros escenarios y tuve la oportunidad de tocarla en aquella época. Así que, bueno, esta es la canción que les voy a dejar el día de hoy, de DJ Andrew, This Is a Miracle, una recomendación de Alex Ocampo, que de verdad le agradezco a él mucho el interés por colaborarnos con esta información. Antes de irme, quiero dejarles un poquito de la canción de MC Duke, para que ustedes pues conozcan un poco de dónde se ampliaron esto, y pues hagan la referencia y conozcan también de este sonido que es interesante. Es una canción del hip hop, muy chévere, salió por el sello BCM Records, que es belga, y pues sobre todo que funcionó muy bien en Londres. Vamos a escuchar a MC Duke, Miracles, la canción de donde se ampliaron nuestra canción recomendada. Pues bien, no queda más. Ya les conté un poco de esta historia de Pier Feroldi, y pues con Pier Feroldi podemos hacer muchísimos programas. Estas son solamente algunas de las canciones en las que él aparece como Pier Feroldi o DJ Pier, pero en remixes y en otros proyectos, cantidades, o sea, una gran cantidad. Así que bueno, luego les haré una presentación de Pier Feroldi, porque de verdad es bien, bien interesante. Incluso podríamos hasta hacer un set perfectamente de una hora con toda la música de Pier Feroldi, solamente entre los años 89 a 93. Una vaina impresionante, toda la discografía que sacó este gran productor. Así que bueno, no les quito más tiempo, los dejo entonces con este proyecto, DJ Andrew, This Is a Miracle, del sello Strike Records, filial de la Disco Magic. Nos vemos dentro de 8 días, cuídense mucho. This is a miracle, and so political. It's all I use to fuse this lyrical. It's a bomb for the words I use are too strong, and the pain is straight up along. This is a miracle, and so political. It's all I use to fuse this lyrical. It's a bomb for the words I use are too strong, and the pain is straight up along. This is a miracle, and so political. The style I use to fuse is lyrical. It's a bomb for the words I use are too strong, and the pain is straight up along.
all I use to fuse is lyrical. It's a bomb for the words I use are too strong and the pain is straight out for long. For the words I use are too strong and the pain is straight out for long. This is a miracle, and so political. It's all I use to fuse is lyrical. It's a bomb for the words I use are too strong and the pain is straight out for long. And so political, it's all I use to fuse is lyrical. It's a bomb for the words I use are too strong and the pain is straight up along. And so political, it's all I use to fuse is lyrical. It's a bomb for the words I use are too strong and the pain is straight up along.